La verdad que estamos contentas porque son muchos años compartiendo con muchas familias. Tenemos mucha gente que nos acompañó siempre durante estos 10 años y gracias a Dios nos siguen eligiendo. Eso es lo más importante. A medida que pasan los años nos siguen eligiendo y bueno, eso la verdad nos llena de orgullo. Seguro. Bueno, para hoy prepararon una jornada muy especial con los niños en otro espacio. Sí, esta vez decidimos hacer un cumpleaños tradicional, digamos, uh-huh. para ellos. Así que salimos de lo que son las puertas del jardín acá en el Centro de Empleo y Comercio, que nos los prestó. Uh-huh. Y sí, le pusimos unos peloteros, así la pasan. Tiene un día muy especial porque gracias a ellos son estos 10 años. Exacto, y bueno, tienen de todo, posibilidad de por ahí de jugar en distintos espacios que ustedes armaron, la torta de cumpleaños, no falta nada. No falta nada. Sí, le hicimos varios espacios porque hay muchas diferencias de edades, uh-huh. y por ahí los más chiquitos no se animan a meterse los peloteros por el ruido, porque no les gusta. Entonces, bueno, tenemos una opción también para ellos. Hablábamos de eso afuera de cámara, sí. hace un ratito, de qué importante que es por ahí tener un lugar donde los niños puedan aprender, sobre todo para aquellos papás que trabajan, que necesitan de algún modo dejarlos en algún lugar. Sí. Sin lugar a dudas. Nosotros nos damos las posibilidades al tener una amplitud horaria, al dejarlos, porque hoy en día la situación no nos está ayudando y necesitan uh-huh. salir a trabajar los papás, y nosotros les damos la posibilidad de tenerlos, de contenerlos y de que estén tranquilos en un espacio donde son cuidados. Y bueno, los ayudamos un poco en lo que podemos. Exacto, ha cambiado un poco la concepción en estos años de lo que es un jardín que tiene niños desde tan temprana edad. Sí, ha cambiado muchísimo. O sea, antes la gente era un poco, no se animaba tanto a dejarlo uh-huh. en lugares donde gente que no conocía. Y la verdad que se está dando que están viniendo más a los jardines porque también es una cuestión económica. La posibilidad de estar, el compartir con otros chicos ayuda muchísimo porque también les ayuda al día de mañana cuando empiezan realmente en la escolaridad a entrar más, no estar llorando, desprenderse mejor y demás. Exactamente. No es un lugar donde solamente los cuidan, sino también que hablamos de un aprendizaje, del juego por sobre todas las cosas. Sí. Se hace siempre, se planifica, se trabaja dependiendo de la edad que corresponda. Las docentes todas trabajan con ellos, aparte se entregan informes evolutivos 2 veces al año, uh-huh. donde los papás pueden ver cómo avanzan sus hijos. Exacto. ¿Niños desde qué edades tienen y hasta qué edades? Desde los 3 meses hasta los 4 años inclusive. Uh-huh. Cada vez más temprana edad. Cada vez más chiquitos. Exacto. Y bueno, la posibilidad de que durante el año quienes quieran incorporarse se incorporen, está la inscripción abierta. La inscripción está abierta todo el año, uh-huh. Pueden empezar en cualquier época del año. Nosotros tenemos las puertas abiertas de 7 a 20 de corrido todos los días, de lunes a viernes, y nos pueden encontrar tanto a él y a mí como todos los días, en todos esos horarios estamos siempre. Así que si se quieren acercar, quieren venir a conocernos, ver la manera de trabajar, conocer otra propuesta, los esperamos. Seguro. Bueno, mucha gente que ha pasado por este sí. emblemático espacio, jardín, como lo queremos llamar, en sus inicios, y bueno, seguramente tendrán muchas anécdotas y muchas cosas en qué pensar en estos 10 años. Sí, no, pasaron muchísimas familias y familias que nos vuelven a elegir, porque obviamente tienen más hijos y vuelven a elegirnos uh-huh. a nosotros. Y eso la verdad que nos pone muy contentas, nos hace muchísimo que nos vuelvan a elegir. Bueno, la idea es seguir, digamos, con esta energía sí. y poder seguir trabajando por los niños. Por supuesto que sí. Bien.